Solidaricémonos con la Iglesia de Nicaragua. Pastor de esta diócesis de Armenia, ubicada en la República de Colombia, en comunión con el Colegio Episcopal, con los sacerdotes, religiosos y religiosas, con el pueblo de Dios que peregrina en el departamento del Quindío, en el Eje Cafetero, queremos solidarizarnos con la Iglesia Católica de Nicaragua, especialmente con la diócesis de Matagalpa, con Monseñor Rolando Álvarez. Nicaragua está pasando por momentos muy complejos, una dictadura en donde se busca callar no solamente la voz de los profetas, sino callar también las conciencias. La expulsión del nuncio apostólico de Nicaragua, de las hermanas de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta, las cientos de ONGs que han tenido que cerrar sus puertas, medios de comunicación, comunicadores y periodistas que han tenido que silenciarse, y miembros de la Iglesia Católica, además de Monseñor Rolando, sacerdotes, y la persecución abierta contra una autoridad eclesiástica que lo que hace es ser profecía en medio del atropello de la persona humana, donde se pisotean los derechos del otro. La Iglesia no puede callar, y por eso desde aquí, desde Colombia, le decimos a Monseñor Rolando, al Cardenal Brenes, a todos los obispos de Nicaragua, al pueblo de Dios que peregrina Nicaragua, que nos unimos desde aquí con un corazón enamorado de la vida y enamorado de Dios, y les decimos: ánimo, no tengan miedo, no tengan miedo, porque el Señor nos ha hecho una promesa maravillosa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y aunque la tiranía y la dictadura intenten imponerse sobre el valor, sobre la valentía y la fortaleza de hombres y mujeres que hoy son héroes de nuestras patrias, nunca vencerán, porque siempre la verdad, como dice Cristo en el Evangelio, es la que nos hace y nos hará libres. Así que nos unimos desde aquí, desde Colombia, y les invitamos a todos los que quieran, suscríbanse a nuestro canal Spake TV, Diócesis de Armenia. Les invitamos a que dejen sus comentarios, sobre todo animando y motivando a la Iglesia Católica en Nicaragua. Les invitamos para que ustedes en sus casas hagan un video y suban a las redes sociales diciendo: nos solidarizamos desde Armenia, desde el Quindío, desde Colombia, con la Iglesia Católica de Nicaragua. Hoy son los católicos, mañana serán otros los perseguidos. Somos seres humanos, hijos de Dios, y necesitamos vivir esa solidaridad como una expresión profunda del amor de Dios en nuestros corazones. Solidaricémonos con la Iglesia Católica de Nicaragua. La diócesis de Armenia se solidariza con los católicos, con la Iglesia nicaragüense, y le decimos desde aquí a Daniel Ortega: basta ya de la tiranía, basta ya de esa dictadura que oprime al pueblo nicaragüense y los arrincona como una pandemia que destruye la belleza de las relaciones interpersonales. Que el Señor los bendiga. Les invito para que hagamos juntos esta oración por la libertad, para que en nuestros corazones reine el amor y brille la esperanza. Bendícenos, Señor, ante esta ola de violencia, de guerra que hoy atraviesa el mundo, ante estas batallas que se van librando entre unos y otros como si fuéramos enemigos, olvidándonos de que somos hermanos, llamados a vivir una vocación, la vocación al amor. Hoy te queremos pedir, Señor, toca nuestros corazones, libéranos de todo sentimiento adverso, toca el corazón del presidente Daniel Ortega, de su esposa, de la Policía Nacional, de los que siguen pensando que las dictaduras y las tiranías son la mejor respuesta para que nuestros pueblos vivan libremente, cuando en el fondo lo que se destruye es la armonía. Ayúdanos a tomar conciencia que no podemos seguir, Señor,
construyendo estos caminos de desesperanza, de fatalidad, de frustración. ¿Cuántos proyectos y sueños ya frustrados, ilusiones de niños, adolescentes y jóvenes? ¿Cuántos sueños se han aniquilado por las dictaduras y las tiranías? Señor, toca nuestros corazones. Tú nos has enseñado que la verdad nos hará libres. Ven, Señor, a nuestra vida y llena nuestros corazones de la fuerza de tu amor. Bendice al pueblo nicaragüense, bendice a este pueblo colombiano y permite que la unidad entre naciones se fortalezca cada vez más para que seamos un signo de amor en el mundo. Bendice a todos nuestros hermanos en Nicaragua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te pedimos por aquellos que sufren, por los más pobres, por los más necesitados, por aquellos que finalmente son los que reciben todo el horror de la violencia y de la guerra y quedan después en la más profunda pobreza, por aquellos que hoy padecen el horror de la guerra y por las pobrezas, no solamente sociológicas, sino espirituales, que quedan como consecuencia de las dictaduras y tiranías. Amén. Solidaricémonos con la Iglesia de Nicaragua.